sombrilla, es un ambiente que el ANCO trabaja hace mucho tiempo con la intención de retomar los días más difíciles o más complejos de la vaca de leche. A eso se refiere en momentos vitales. Y durante la charla, pues la idea es que logremos entender un poco más ese concepto. Siguiente, por favor. Al igual que lo de la copa, porque sí es importante que yo lo pueda manejar. ¿No? No. Entonces, si quieres, Tania, yo le puedo ir, porque me toca hacer mucho seguimiento. Fíjate con ustedes, siempre hay alguna falla técnica en el. Sí, Tania, yo la tengo aquí. Entonces, los 90 días vitales arrancan con la vaca en transición. Los que trabajamos con ganadería de leche, los técnicos en general, hablamos de transición. Están los últimos 20 días del periodo de gestación de la vaca y los primeros 20 días del parto. A eso le llamamos transición. Y la vaca, lo que quiero que vean es que pasa por muchas dificultades en esos 40 días. Tania, me das adelante, por favor. ¿Dónde está funcionando? Entonces esa vaca en transición sufre muchos cambios. El primero de ellos es que una vaca que está próxima, o mejor, en sus 60 días finales de gestación, esa vaca está soportando, primero no está lactando, y segundo está soportando una cría de 30 kilos y un líquido amniótico que puede pesar aproximadamente 20 kilos o más. Eso hace una presión sobre el rumen, por lo tanto, digamos que la vaca no tiene ni consumo de alimento, lo va a tener en el tiempo. Esa vaca de leche que le estábamos dando 4 o 5 kilos de concentrado, 3 al momento de secar, durante el periodo de seca consume mucho menos concentrado, si es que definitivamente se lo quitamos. Entonces la vaca va a sufrir que en el periodo seco come muy poco concentrado o no consume y va a pasar a un consumo alto. Entonces lo primero que entra la vaca es en un cambio de dietario que viene de la vaca, digamos, en transición. Luego, lo que ocurre en ese momento es que la glándula mamaria, cuando interrumpimos la lactancia, porque quien genera el secado de la vaca somos nosotros al interrumpir el ordeño, esa vaca va a empezar a involucionar su glándula mamaria. Ahí lo que tendríamos que decir es que las células que producen leche empiezan a desaparecer por apoptosis y la glándula queda en un tamaño muy inferior al tamaño de la vaca lactando. Allá hay mucho trabajo del sistema inmune de la vaca, porque esa leche residual, esos tejidos residuales que van a quedar de la involución, necesitan ser rescatados, no hay que sacarlos de la glándula mamaria. La vaca se gasta un poco de su atención, por lo menos inmunitariamente hablando, en ese momento. Adicionalmente, esa vaca que venía dando leche, cada litro de leche requiere o tiene como requerimiento un gramo de calcio. Cuando la vaca deja de dar leche, su requerimiento de calcio cambia, necesita menos calcio. Y al necesitar menos calcio, ya digamos que, lo vamos a ver un poquito más adelante, ese mecanismo que tiene ella para utilizar el calcio que consume y que luego almacena en los huesos y que necesita sacar de los huesos para utilizar, ese mecanismo debe estar activo. Cuando está el periodo seco, tiende tiende a quedarse quieto, a sufrir un ralentí, o sea, no moverse de la misma manera que se mueve como cuando da leche. Entonces ella pasa de no requerir casi calcio en el periodo seco a tener una necesidad muy grande, lo vamos a ver al detalle en el momento del parto. Alta lipólisis en el periparto, ¿qué quiere decir eso? Todos ustedes saben que las vacas ganan condición corporal después de que pican en su lactancia. Ese preñan empiezan a ganar condición, empiezan a ganar un poco de grasa corporal. Y eso es porque el balance entre lo que consumen y utilizan es a favor del consumo de nutrientes, por lo tanto pueden acumular nutrientes como grasa, que les va a ser muy útil cuando venga el parto. Entonces, en el momento del parto, toda esa grasa se va a movilizar para compensar un requerimiento alto que tienen en la lactancia inicial. Eso hace que se mueva mucha grasa. Y el hecho de que se mueva mucha grasa, pues va a también requerir un trabajo del hígado y de la vaca. Es una condición también que hay que considerar en la vaca en transición.
Hay una depresión del sistema inmune. Hay un cambio hormonal importante. Que seamos padres, yo soy padre, y las señoras que están aquí que hayan sido madres o tías también lo viven de alguna manera. Cambio hormonal antes del parto y después del parto en los mamíferos es total. Y ese cambio en su baja de hormonas generan, entre otras cosas, una depresión del sistema inmune. La vaca, la transición, tiene su sistema inmune ligeramente deprimido. No es tan funcional ni está tan para atender enfermedades como lo tendría en otro momento. Y eso es muy claro cuando viene la mastitis, por ejemplo. En momentos de mayor pico de mastitis en las vacas se dan en el periodo seco y en el posparto temprano. Alcalosis metabólica. Un tema que es bien interesante. Las vacas, dependiendo de su dieta, pueden llegar a tener en su sangre, o su sangre, y cuando hablamos del pH de la sangre, puede ser ligeramente alcalótico. O sea, tiende a ser no neutral, no ácido, sino alcalino. Más hacia la alcalinidad que hacia la acidez. Es una condición natural del bovino. Sin embargo, cuando hay alcalosis metabólica, es decir, el pH sanguíneo tiende a la alcalinidad con mecanismos reguladores de algunos minerales, como el caso del fósforo, no funciona ni con eso. Es una de las causas de hipocalcemia más adelante. Esa misma vaca, otra condición a tener en cuenta. Ya lo habíamos mencionado un poco, la vaca seca, muy preñada, en una gestación avanzada, tiene menos espacio abdominal. Pero también sabemos que cuando se acerca el parto, el consumo de alimento, y más es como por el apetito que pueda tener la vaca por comer, se reduce. La vaca recién parida, además de que tuvo un parto que ya es suficiente evento, ella no quiere comer, no le provoca comer, porque su consumo está recién. Eso está muy investigado ya. Digamos que lo tenemos muy claro. Por eso la vaca fisiológicamente guardó esas reservas de energía, en ese momento que no es capaz de comer lo que requiere, va a empezar a dar leche ahora y va a dar mucha leche. Ustedes saben que los primeros 50 días se debe dar el pico de lactancia de una vaca, ya va a producir leche, está diseñada para producir leche, pero en ese momento no puede consumir lo que requiere. Por lo tanto, las reservas grasas van a ayudar a compensar. Todo ese proceso, es el que pone la vaca en ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias en la piel. Otro proceso muy importante es la evolución uterina. La evolución uterina que viene después del parto y es condición fundamental para que la vaca se deje preñar de nuevo. Porque si no se da de buena manera, tenemos problemas que ustedes conocen, la retención de placenta, la mioritis, esa endometritis, que van a tener causas multifactoriales, pero que están muy relacionadas con cómo se da esa involución uterina. Entonces, cuando uno analiza la transición y se pone a pensar como ganadero o como técnico relacionado con este campo, ¿cómo puedo yo ayudar a la vaca a que pase este momento que se ve que es complejo mucho más fácil? Se pone a leer en la investigación, uno que quiere de la vaca, quiere que dé muy buena leche, pero que se preñe rápido. Eso es lo que todos queremos. Supongo yo que ustedes esperan. Sin embargo, hay quien dice por ahí, y uno diría de forma pesimista, que el 50% de las vacas sufren alguna enfermedad postparto. Y si estamos hablando de vacas de leche especializada, no estamos diciendo mentiras. Eso es una exageración. No es tan exagerado. Revisando la literatura, uno encuentra, aquí hay tres citas, en esto no alumbra bajo esa pantalla, allá abajo hay tres citas. Está Galvao diciendo que el 30, Coto, otro señor que el 42, y Ribeiro dice que el 63% de las vacas sufren algún problema. Y si uno un poco más el estudio de Ribeiro, aquí se ve en esta pantalla, les voy a tener yo que contar, bueno, aquí tengo algo ampliado allá. Este es un estudio que hacen en la Florida en ganados que consumen praderas fertilizadas, muy parecido a lo que hacemos nosotros en altura, con alimentos concentrados. Y si ustedes miran, ponle un poquito más chiquito, por favor, para poder dar como la generalidad. Eso. Entonces, este estudio se hace para analizar qué proporción de vacas. Si no estoy mal, esto es en la Universidad de Florida y supera casi son 900 vacas las que fueron analizadas.
a las que se les apuntó qué enfermedades del parto o del posparto temprano sufrían. Aquí estamos hablando de hipocalcemia, cetosis, posiblemente una cojera. Ahí están todos, problemas al parto, mastitis, endometritis clínica, mastitis, problemas respiratorios, digestivos. La cojera está ahí como la meningitis, como enfermedades clínicas que eran evidentes y que se podían registrar. Bajan un poco. Y luego, ahí están. Y luego tenían enfermedades subclínicas, que son aquellas que no podemos ver a no ser que tengamos una prueba. Y también se analizaban entonces signos de enfermedad subclínica que tuvieran que ver con cetosis, esa nefa elevada de esos ácidos grasos no esterificados que también tiene que ver con la cetosis, la hipocalcemia, y digamos que esas fueron las tres que se midieron de manera subclínica. Si ustedes ven al final, que es el resumen, de 900 vacas analizadas, solo el 27% estuvieron sanas. El 32% sufrió por lo menos una enfermedad de estas y el 40% sufrió por lo menos dos enfermedades. ¿Fueron clínicas o subclínicas? Entonces, por lo menos en este estudio podemos ver que la circunstancia la tenemos, porque muchas de nuestras vacas sufren o cetosis, hipocalcemia y no nos damos cuenta. O adicionalmente sufren enfermedades que sí nos damos cuenta, pero que a veces atribuimos a otros factores distintos a la dificultad de la vaca a pasar por la transición. Este es un estudio en España, es el 1, 2, 3, 4, 5, simplemente son 5 fincas donde durante 10 años tomaron datos de por qué se descartaban las vacas en las fincas. Es un estudio muy interesante para revisar, pero lo que quiero que vean es que por problemas metabólicos el 10%, el 7.2%, mirando este dato de aquí, el 7.2% de los animales que se descartaron en ese estudio de 5 fincas durante 10 años tenía que ver con problemas metabólicos. Siguiente. Y en esta gráfica lo que vemos es que sobre el eje de las Y en vertical, del porcentaje total de animales descartados, miren en azul, la gráfica azul, y abajo son el número de partos de las vacas, o sea, cuántos partos tenían las vacas cuando se iban descartadas. Miren que las enfermedades metabólicas o digestivas aumentan conforme la vaca tiene más tiempo. O sea, hubo menos porcentaje de descartes de vacas de primer parto por problemas metabólicos que de cuarto, por ejemplo, de cuarto parto, donde hay un pico. Lo que quiere decir que en el tiempo el tema metabólico se va volviendo, o en otras palabras, la vaca tiene más riesgo conforme avanza los partos de sufrir problemas metabólicos. Siguiente, por favor. Entonces, esa condición que les hablaba a ustedes del consumo, en esta gráfica de la izquierda, podemos ver cómo la vaca, esa raya roja, esa línea roja, me está hablando del consumo de alimento expresado en materia seca. Y miren cómo ella antes del parto, los 21 días, si bien viene consumiendo 12 kilos de materia seca, después de los menos 12 días, o sea, 12 días antes del parto, empieza a deprimir ese consumo. Y solo lo va a lograr nivelar, que lo podemos ver también en la gráfica del lado derecho, donde el consumo de materia seca o de alimento es el color morado, y miren la producción de leche en azul. La vaca solo va a compensar las necesidades de alimento que tiene casi que al pico. O sea que durante todo ese tránsito ya va a tener que utilizar sus reservas corporales. Siguiente. Entonces, todo esto para decir que el momento de la transición es un momento complejo, que tiene un montón de factores que lo afectan y que para los profesionales o ganaderos siempre hemos tenido en cuenta los últimos 21 días, porque ya dice que el preparto, el momento del parto y el posparto temprano, los primeros 21, como el periodo de transición. Pero para el auto, siguiente, por favor. Los 90 días vitales son más amplios, no hablamos de 41 días. Nosotros hablamos de 90. Y con eso lo que estamos diciendo es que nos encargamos un poco, pensamos que los 60 días del periodo seco de la vaca de leche especializada son muy importantes y que ya hay que tener unas consideraciones, pero que además también los primeros 30 lo son. Pues para nosotros el periodo de transición se amplía y lo llamamos 90 días vitales, de 42 días o 90. Entonces aquí un poco
cuestionarnos algo. En Colombia, yo me atrevería a decir que en buena parte, por lo menos la región andina, los países que conforman la región andina, no nos hemos planteado, esto es un cuadro, una tabla, ustedes tal vez desde atrás vean mejor, yo aquí veo muy pixelado, pero son, todas son enfermedades relacionadas con el posparto temprano o el periodo seco, o sea, el periodo de transición. Ahí está fiebre de leche, cetosis, desplazamiento abdominoso, mastitis clínica, hipermagnesemia, muchas gracias, retención de placenta, metritis o descargas vaginales después de días, partos que requieren asistencia. Nosotros normalmente no tenemos unos indicadores, por lo menos que sean aspiracionales, de cuánto debería ser el porcentaje de partos asistidos, cuánto debería ser la presencia de hipocalcemia subclínica o clínica. Nosotros no tenemos esos parámetros porque tal vez no los estamos midiendo. Este cuadro es australiano, si quieres ponlo otra vez pequeño. Y ellos sí tienen unos objetivos, en la mitad están los objetivos que ellos se proponen. Miren, por ejemplo, perdón, ya qué pena para que ellos puedan ver. En el objetivo que está ahí como el target. ¿Qué puedes ampliar? Sí. Por ejemplo, dice, no deberíamos tener menos del 4% de retenciones de placentas 24 horas después del parto. Yo recuerdo que ninguna finca tenemos un objetivo de esa manera. Y conozco fincas que pueden tener una prevalencia de retención de placenta superior al 10 o al 15% de sus bajas. Entonces, esto un poco para cuestionarnos qué tanto nos estamos encargando de la transición en las bajas y qué tanto estamos siguiendo esos problemas. Que después, cuando miramos los indicadores reproductivos y miramos que estamos no en 100 días como queremos de días abiertos, sino en 150, pronto no, con el veterinario a veces no logramos resolver. Porque es que no lo estamos logrando. Y aquí hay una buena forma de encontrar las razones de por qué no lo hacemos. Entonces, a veces, cuando uno quiere leer sobre infertilidad y por qué los animales se les dificulta reproducirse en nuestro medio, encontramos citas como estas. Voy a leer un poco rápido. Altos requerimientos de energía, insuficiente consumo de alimentos después de parto son factores claves en la presencia reproductiva de las vacas. Claro, si yo no tengo la alimentación y fuera eso la vaca no me lo quiere comer tampoco, por las condiciones que vimos, pues no va a ser tan fácil que ella se recupere. La vaca necesita una condición corporal mínima para activar su sistema reproductivo. Eso está muy relacionado con la primera ovulación y la primera ovulación que se da está muy relacionada con la promesa de cuándo usted la va a preñar. Entonces es bien importante el tema nutricional. Y la segunda dice, durante el posparto temprano, cambios metabólicos hormonales producen alteraciones inmunes que favorecen la presentación de enfermedad metabólica. Y esto puede afectar la función ovárica y el desarrollo embrionario en el lumen. O sea, no solamente que no se acalore, sino que si se premia, mantenga esa premia. Y son causas de infertilidad, pues que causan intervalos en el parto de concepción y pérdidas económicas. Y simplemente aquí para decir, que buena parte de las razones de la infertilidad no son las mismas, o por lo menos las que no dependen de nosotros, sino que dependen de la vaca, están circunscritas a que de pronto nos falta un poco estar más atentos en el manejo de la vaca. Entonces la literatura, digamos que, y vamos a tratar de ir como resumiendo porque este puede ser muy amplio, habla de tres temas que son básicos en la transición. El primero está arriba, es el balance energético negativo, ya hablamos, ¿cierto? Ya dijimos un poco que la vaca entra en déficit, que no es capaz de comer lo que necesita, que mueve grasa. Y eso, allá ustedes ven, son tres enfermedades, desplazamiento abdominoso, cetosis y disfunción ovárica, pueden ser consecuencias de un balance energético negativo que no ha sido bien manejado o que la vaca no ha podido enfrentar con todas las herramientas que requiere. El otro pilar es la inmunodepresión, ya lo habíamos hablado. Lo voy a dejar en su pantalla, está abajo la inmunodepresión. Que esa inmunodepresión no favorece problemas infecciosos, entonces por eso es que la mastitis es más común en ese momento, por eso es que hay retención de placenta y se nos puede infectar, o el tema de metritis. Y la hipocalcemia, que lo vemos a la izquierda, es transversal. Cuando tenemos esa inmunodepresión, ese balance energético negativo que está en todas las vacas, pero además nos aparece la hipocalcemia, digamos que nos vuelve mucho más complejo el cuadro. Y si ustedes revisan un poco la literatura, van a encontrar literatura que les dice que una vaca con hipocalcemia tiene 6 o 7 veces más posibilidad de sufrir cetosis
tiene 5 veces más opción de sufrir mastitis, es porque todas estas enfermedades están en la cetosis. Yo sé que para muchos puede ser una palabra un poquito extraña, es una enfermedad de los bovinos de lecho que está relacionada precisamente con la movilización grasa y la utilización de la grasa como energía para producir leche. Y se da por diferentes circunstancias. El tema es que si es común y es prevalente, en Colombia hicimos un estudio en el AMPA hace unos 10 años y nos encontramos una prevalencia del 8.3%. Y algunos países pues tienen mucha más prevalencia que la nuestra. Hay que tener en cuenta pues que tenemos sistemas diferentes. En pastoreo se presenta de una manera muy distinta a la producción de leche en estabulado. Sin embargo, hay investigación reciente. Costa Rica, mire, tiene 4 trabajos donde habla de entre el 9.5% de incidencia y el 10.8%. Cuando yo les hablo de esto es que se toma una vaca al parir entre el día 7 y el 15, se le toma una muestra de sangre y se mide un cuerpo cetónico, que es el resultado del movimiento de la grasa en el hígado. Ese cuerpo cetónico, en cierto nivel, es indicativo de la enfermedad. En Costa Rica habla de una incidencia mediante esa prueba del 9.5 al 16.8. Y en Colombia tenemos 4 trabajos, con porcentajes muy diferentes, porque usarán puntos de corte distintos. Pero los porcentajes son desde el 46% Vallejo, que lo hace, lo hace en Nariño, ese trabajo es hecho en Nariño, hasta el 8.3% que les mostré que realizó el ANCO, como el 8% que se realizó en Antioquia y el 4.5% que realizó en el Eje Cafetero. Independientemente de cuál sea más alto, lo importante es conocer que la cetosis sí la tenemos, que es una de las enfermedades que poco evaluamos, por lo tanto puede ser una de las que nos causa problemas. Este esquema es de uno de esos trabajos. Y lo que quiero que ustedes vean es la forma en que este investigador trata de medir cómo las enfermedades metabólicas le están afectando la reproducción. Él habla del parto, él dice que dependiendo de la producción de leche o el promedio de producción de leche, y de como sea la dieta de transición, que es lo que vemos en rojo, digamos que esas dos circunstancias van a afectar cómo será la dieta postparto, y ese SARA y ese SS simplemente es cetosis subclínica, y el SARA es acidosis subclínica. Dos enfermedades metabólicas que se conocen pueden producir anestro postparto. ¿Qué quiere decir esto? Que si las vacas viven esto de forma subclínica, aquí no vamos a ver ninguna sintomatología, usted nunca va a ver la vaca con nada. Simplemente es una enfermedad subclínica, como la mastitis subclínica, que si no hacemos una prueba no la vemos. De la misma manera, se da la cetosis y la acidosis. Y que esas dos se comprobó ya, producen anestro. Anestro es que la vaca no se va a calorar, no va a retornar al seno, simplemente porque está sufriendo un problema no la hemos resuelto, por lo menos hasta ese momento. Eso es un esquema, pues, es una propuesta que él hace. Lo que trata de decir de otra manera es que si yo manejo una dieta de transición, y no simplemente un corte de la dieta, sino una dieta de transición entre la producción y lo que va a ser el periodo seco y reactivar nuevamente el alimento de producción, uno podría evitar, por lo menos en cierta manera, la presentación de esas dos enfermedades. Ahí están los artículos, pues, que están en revistas indexadas, demostrando pues que en Colombia sí tenemos temas de cetosis. Aquí más que meternos en bioquímica es tratar de entender, y es bien importante ese concepto. Cuando la vaca acumula grasa en su cuerpo, está empaquetando energía. Los lípidos son la mejor forma de guardar energía, de guardarla, pero no es tan eficiente su uso. Entonces, cuando la vaca está en el proceso, digamos, de que pasó su pico de lactancia y ya es capaz de consumir lo que quiere, si somos capaces de darle esa dieta, ella empieza un proceso que es la lipogénesis, y es todo lo que le sobra, lo vuelve grasa y lo guarda. Eso es lipogénesis, crear lípido. Pero cuando se da el parto, allá en rojo el Calvin, empieza la lipólisis, que es el uso de esa grasa, ¿como qué? Como combustible para diferentes órganos. Pues lo va a usar el músculo, lo va a usar el hígado y lo usa la glándula mamaria. Eso como concepto. ¿Quiénes van a usar esa energía empaquetada? La van a usar el músculo, el hígado y la glándula mamaria. Algo que uno tiene que tener claro cuando profundiza en esto.
La vaca en general está diseñada para darle leche a su cría. Si uno entiende que el paquete de nutrientes que recibe una vaca recién parida, que consta de concentrado y pasto, cuando ella vuelve ese alimento a energía o nutrientes o macronutrientes, ella tiene que decidir qué va a hacer con ellos, porque los necesita para caminar y poder pastorear y buscar el agua. Eso es una energía de mantenimiento, pero también lo necesita para producir leche, o los podría necesitar para recuperar peso. Pero el diseño, o por lo menos como nosotros la seleccionamos, es que las primeros 100 días a ella le interesa producir leche, no le interesa. Y la leche tiene una dificultad. Solo se produce a partir de una molécula que se llama glucosa, que es un carbohidrato. No se produce a partir de ninguna otra molécula, tiene que ser glucosa. Entonces, si si la vaca acaba de parir, tiene el consumo deprimido, no está consumiendo la suficiente glucosa, tiene que convertir grasa en glucosa para poder producir leche. Y ese es el fenómeno que se da en el hígado. El hígado toma ácidos grasos del tejido adiposo, y vamos a poner aquí, que no se vaya a disparar el sonido. Toma ácidos grasos, van al hígado y toma una de tres rutas. Los convierte en glucosa, o los convierte en cuerpos cetónicos, o los almacena de nuevo porque no fue capaz de procesarlos. Ahora, ¿cuál es el criterio para que se conviertan en glucosa o para que se conviertan en cuerpos cetónicos? La glucosa es la que se va a poder utilizar como leche. Los cuerpos cetónicos se pueden usar como fuente de energía. Pero es limitante de la producción el hecho de la glucosa. Entonces ese hígado necesita, para producir glucosa, un montón de elementos. Necesita otro tipo de nutrientes, necesita coenzimas que vienen de algunas vitaminas. Necesita fósforo, porque todas esas reacciones metabólicas requieren fósforo. Si por alguna razón dietaria no los tiene, ese hígado para y ya no va a producir glucosa, sino cuerpos cetónicos, esa es la cetosis. Y si además se acaba esos recursos, se empieza a acumular. Es el mismo tejido adiposo, pero lo acomoda en el hígado, como triglicéridos, que es la enfermedad del hígado. Aquí empiezo entonces a hablarle parte de la solución que el ANCO quiere contarles hoy. El ANCO tiene un producto que es muy antiguo, muchos de ustedes lo van a conocer, se llama Catosal. El ANCO compra a Bayer Animal Health el año pasado, ese Animal, ese producto venía, digamos, de ese legado de Bayer. Un producto con más de 50 años que se ha investigado mucho porque en su composición tiene cianocobalamina, que es vitamina B12, pero además tiene fósforo orgánico. Su gran diferencial de otros productos es su fósforo orgánico, que se absorbe muy bien. Este producto los alemanes lo usan hace mucho rato en transición y le han hecho mucha investigación. Hoy en día sabemos que Catosal previene cetosis y tenemos todos los artículos donde demostramos que las aplicaciones de Catosal pueden favorecer la glucosa. Y queríamos saber era el detalle de cómo lo hacían. Esta gráfica que está a la derecha les muestra un poco lo mismo que les decía ahorita. Y es como dando una mamaria. Necesita glucosa para producir leche que viene del tejido graso. Pero para que esos precursores de esa glucosa se produzcan, necesitan pasar por el hígado. Tiene varias rutas que no vamos a meter a detallar, que son dependientes de coenzimas o de fósforo. Entonces el Catosal lo que hace en ese momento y lo que apoya a la vaca en transición es que facilita el paso de lípidos a glucosa. Y tenemos múltiples estudios. Yo los invito, tenemos un stand aquí al fondo y ya tenemos la información que, bueno, hoy traemos también aquí en esta bolsita, les vamos a dar la información de Catosal. Pero esta es la explicación de cómo Catosal, mediante la vía de que realmente esos lípidos ingresen al hígado, al ciclo de Krebs y puedan producir glucosa, favorece que no se presente la cetosis, pero favorece que la vaca pase mucho más fácil por ese déficit energético. Se van a dar cuenta, es uno de estos productos para el protocolo de mejor. Bueno, viendo el tiempo. Entonces ya hablamos del tema energético. El otro tema importante es el calcio. Ya hemos hablado un poco, enseñé un poco y la importancia de la transición. El calcio tiene unos temas bien interesantes. Un feto requiere aproximadamente 5,3 gramos
de calcio al día para su formación. O sea, de lo que consume la vaca, 5.3 gramos se van al peso. Sin embargo, una producción de calostro de 18 litros, bueno, hay 10 litros, se lleva casi 18 gramos día. Bueno, aquí está el dato. 24 horas de producción de calostro, 24 horas de producción, que es cuando la vaca empieza a llenar preparto, requiere 12 veces el calcio que la vaca tiene circulando en la sangre. Ahí lo va dando algunas pistas. Porque, en otras palabras, producir calostro se lleva todo el calcio que está circulando en la sangre 12 veces. O sea, la vaca tiene que buscar otra fuente de calcio cuando está produciendo calostro a la que tiene en la sangre. Ya vamos a ver. Imagínense que adicionalmente la glándula mamaria puede extraer en 2 horas también todo el calcio que hay en ese niño. El requerimiento de una vaca que no está lactando, que no está produciendo calostro, puede ser de 10 a 15 gramos. Cuando empieza a producir calostro, ya cuando reactiva, se llama la calostrogénesis. Una semana antes del parto, ya requiere no de 10 a 15, sino de 30 a 50 gramos. O sea, el requerimiento cambia drásticamente de un momento a otro. Es actual, de un momento a otro. Entonces, ¿cómo está el calcio en el organismo? El 99% del calcio está en los huesos. Por eso es que hay tan poco circulante, porque el metabolismo del calcio es guardarlo. Solamente hay 1% en las células y el 0.3 es el que está, o podría estar así. De ese poco que circula, solamente ese que ustedes ven como iónico es el disponible. Ese 55%, sí, es el disponible. Otro se liga a proteínas y no es disponible. Ahora, recuerda que hablábamos que las vacas nuestras en el periodo se fueran alcalóticas, o sea que su pH sanguíneo tendría la alcalinidad. Es muy difícil sacar calcio de los huesos cuando hay alcalosis. Y cuando hay alcalosis se liga más calcio a las proteínas, por lo tanto hay menos disponibilidad. Y lo que no sabíamos tal vez, o ustedes no saben, y si ya saben, ahorita podemos discutir, nuestras vacas son alcalóticas. Vacas de leche tienen un pH alcalino y tiene que ver mucho con su dieta. Entre otras, porque nuestras praderas en Colombia, por lo menos en altura, son ricas en potasio. Ese es el mineral que hace que nuestras vacas sean alcalóticas. Entonces, miren, el calcio, para resumir, el calcio plasmático es casi 3 gramos, nada. Para la leche se necesita, para producir un litro de leche, necesita uno, más o menos, 1.2 gramos de calcio. Para producir un litro de calostro se necesita el doble. Y esa es la razón porque la vaca, cuando empieza a producir calostro y se acerca al parto, queda sin calcio, porque el calcio circulante es muy poco. Lo tiene que sacar del hueso. Pero esos mecanismos no funcionan tan bien si uno le da un manejo en el periodo seco que mantenga activo ese proceso. Estas son las células osteoclastos y osteocitos que participan en ese metabolismo del calcio. Los osteoclastos, cuando hay calcio y sobra calcio, porque sanguíneamente hay el que se requiere, pero en la dieta hay en exceso, hay una hormona que le dice a estos osteoclastos, por favor, guarden el calcio en los huesos. Entonces ellos trabajan y lo guardan en los huesos. Perdón, ¿qué me estoy equivocando? Esos osteoclastos van a retirar. Los que lo guardan y que son por acción de la hormona que dice guarde calcio, porque hay muchos, son los osteoblastos. Ellos van acumulando en la matriz ósea el calcio. Y se vuelven osteocitos. Pero cuando a nivel sanguíneo se requiere calcio porque se agotó, como cuando está el calostro lo llevó todo en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas. Entonces, otra hormona que ustedes van a hablar de ella, el aparato hormona, le dice a los osteoclastos, señores, saquemos calcio del hueso, y se saca calcio del hueso. Eso es la vaca lactante. Pero si yo tengo una vaca seca, que ya no está produciendo leche, por lo tanto el requerimiento es bajo, y yo le sigo dando calcio, esa vaca tiene calcio en exceso. Por lo tanto, va a estar en la modalidad de los osteoblastos. Y estas poblaciones celulares también están en un número adaptado al trabajo que hacen. Si yo le doy mucho calcio a una vaca seca, esa vaca seca en el momento del parto no va a tener suficientes osteoblastos para retirarlo. ¿Por qué? Porque estaba en modalidad osteoblasto, estaba todo el tiempo guardando. Necesita de un momento a otro empezar a sacar. Es una de las causas. Entonces vamos a concluyendo inicialmente. Una vaca de lechería especializada, alta productora, requiere una dieta mineral especial en el periodo seco.
que no es que no tenga calcio, pero no debe tener calcio en grandes cantidades. Y adicionalmente, yo no sé si aquí en el Marco Rojo vamos a tener alguna charla sobre eso. Hay unas sales que favorecen que esa alcalinidad se vuelva neutral o incluso una ligera acidez sanguínea, que sí favorece el trabajo del aparato hormona y de los osteoclastos, y de que haya menos, menos calcio ligado a proteínas. Esas son las sales aniónicas, que ustedes realmente han escuchado hablar de ellas. Yo no voy a profundizar en ese tema, pero son deseables, sí, las necesitamos también. ¿Cómo puedo yo saber si en mi hiato tengo problemas de alcalinidad? Hay unas pruebas sencillas de orina, urillas reactivas que usted puede sacar, medir la orina de sus vacas y darse cuenta si sus vacas tienen una orina alcalina y hacer la relación con el tema sanguíneo. Adelantarme aquí. Entonces, este es todo el metabolismo aquí solamente para que ustedes recuerden que si hay poco calcio, se necesita que el osteoclasto saque calcio. Adicionalmente, si hay poco calcio, la hormona que trabaja aquí, que es el aparato hormona, estimula para que haya muy buena absorción de calcio. En el intestino, para que haya muy buena absorción, se necesita vitamina D. Vitamina D es importantísima en la absorción de calcio y fósforo. Entonces, se las menciono porque ahorita va a ser importante. Y cuando hay mucho calcio, entonces son los osteoblastos los que están guardando calcio. El aparato hormona no trabaja mucho porque no necesita sacar. Y digamos que el organismo de la vaca está entre guardo calcio y saco calcio. Pero es muy importante que manejen el periodo de sueño. Ese tema de la diferencia catión-anión es lo que ya veníamos hablando. Las sales aniónicas simplemente tienen minerales que tienen, digamos, una carga negativa. Y lo que hacen es llevar a una ligera alcalosis. Tanto, perdón, hay un autor, que es Corbellini, que él intenta postular en un artículo, es decir, ya, las vacas realmente no es que sean malas para regular el calcio, es que tienen un mecanismo que es bueno, solo que están intoxicadas con potasio. Tienen tanto potasio en su dieta, o le damos tanto potasio, que no logramos que ellas logren el equilibrio catiónico-aniónico y por lo tanto hay que ayudarles. Simplemente una teoría para que ustedes contrasten. Entonces, cuando una usa sales en su finca aniónicas, lo que está haciendo es algo muy parecido a la dieta baja en calcio. Durante muchos años, la forma de controlar la hipocalcemia en las fincas era no dar sal mineralizada al ganado en el periodo seco. Y eso lo que hace es mantener el eje paratormona trabajando. Sin embargo, hay requerimientos de calcio, del peto, de la misma vaca. Entonces, no es la solución. Pero esa dieta baja en calcio mantiene la paratormona trabajando. Lo mismo hace la dieta aniónica. Y es que, debido pues a que puede mantener ese eje de la paratormona trabajando, va a estar permanentemente permitiendo la absorción de calcio. Bueno, entonces yo cómo mido el calcio, ¿cómo sé si tengo buen calcio o mal calcio? La mejor forma de medir el calcio en vía sanguínea es calcio sérico total. Y esta tabla es la tabla que nos dice que si los animales están por encima de 8 miligramos por decilitro de calcio, hay una calcemia normal de ahí hacia arriba. Entre 8 y 5 estaríamos en hipocalcemia subclínica. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay sintomatología de vaca caída, pero que es mucho más común descartar la vaca o hay aumento del riesgo de enfermedades metabólicas y se retrasa el retorno al estudio. O sea, cuando yo estoy en ese rango de 8 a 5, puedo tener problemas, retención de placenta, metritis, endometritis. Y cuando estoy por debajo de 5, pues uno esperaría que por debajo de 5 ya esté uno en una franca piedra de leche, para que la vaca se caiga. Sin embargo, la biología pues no se presenta tal cual. Hemos tenido vacas por debajo de 5 que no se caen. Pero digamos que ese sería más o menos el rango de la presentación. Otro tema adicional del calcio es que el sistema inmune necesita calcio para estar activo. El sistema inmune fagocita bacterias. Cuando hay una infección, las células blancas fagocitan las bacterias, pero para poderlas fagocitar eficientemente necesitan calcio. Este señor Martínez, la cita, esto aparece, ahí está Martínez del 2012, hizo un estudio y les quitó calcio a unas células in vitro. Se dio cuenta pues que las células blancas son mucho menos efectivas para defender contra calcio si no tienen el calcio suficiente. Entonces, la hipocalcemia fiebre de leche tiene dos presentaciones que yo quiero que ustedes se vayan con eso muy claro. Una presentación clínica
y una presentación subclínica. La clínica yo veo cuando la vaca tiembla, se cae, no se puede parar, tiene tremores, pero en la subclínica no veo nada. En la subclínica solamente empiezo a ver que hay retención de placenta y no la relaciono, tengo catarros genitales y no hay relación. ¿Cómo prevenir la clínica? Si ya se presentó, tratémosla, pero ojalá prevengámosla. Y ahorita vamos a ver cómo se previene. Y en el tema subclínico, si hay que hacer un diagnóstico. Es decir, hay que hacer calcio sérico y mirar usted por debajo uno de los 8. ¿Qué tan común es la hipocalcemia? Mucho, miren, en la columna que dice clínica, digamos que aquí no tanto, entre el 0.5% y el 15% en diferentes países, hasta Brasil, Argentina y Estados Unidos. Lo que sí es alarmante es la presentación de subclínica, miren, 70%, son diferentes estudios, 50%, 33%, Alemania en azul, el último que encontré para ese momento, 47%, es muy prevalente. Quienes tengan ganado ayer se tienen una dificultad adicional. Y si aquí hay ganaderos del Jersey, saben que es mucho más sensible al hipocalcemia, es mucho más común en el ganado Jersey. Y es porque las vacas Jersey tienen pocos receptores para la vitamina D. O sea, son menos eficientes al cualquier caso, porque tienen menos receptores. ¿Por qué? Esa raza tiene esa condición. Por lo tanto, con las Jersey hay que tener mucho más cuidado y ser mucho más estrictos que con otras razas de eso. Entonces, ¿qué vacas son susceptibles a hipocalcemia? Miren. No, este listón lo dice casi toda. En primera medida, están más susceptibles las vacas de dos partes en adelante. O sea, las de primer parto les da menos. Sin embargo, le puede dar, seguramente usted no tiene la experiencia de una vaca de primer parto, pero es menos común. De dos partos en adelante es más común. Las Holstein versus otras razas, digamos como la Jersey, pues sería menos prevalente. O lo que habría que decir aquí es que la Jersey es mucho más prevalente. Pero en las Holstein estamos hablando de un 15% de clínica y un 65% de su clínica. Común que les dé. Es muy común la hipocalcemia donde hay forrajes con alto potasio, ya ustedes saben por qué. Y cuando hay condiciones corporales por encima de 4, que es cuando se presenta la cetosis. Cuando yo tengo cetosis, favorezco por lo menos 4 veces presentación de hipocalcemia. Y las vacas altas productoras, en general, tienen una posibilidad de contraer enfermedad con hipocalcemia 1.5 veces más que aquellas que no son altas productoras. Este estudio es bien interesante. Esto es un estudio del señor Martínez. Lo que ustedes ven abajo son días después del parto. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 días después del parto. Y aquí en el de las Y lo que vemos es la prueba de calcio sérico y cuánto dio en un grupo de vacas. Martínez lo que hizo fue promediar, él le tomó el día 0, el día 1, todos esos días como una muestra de sangre y la tabuló, pero la tabuló como él quiso. ¿En qué sentido? A las vacas que les dio metritis, o sea que después de que pasaron los 12 días y en adelante se les diagnosticó metritis, miren que esas vacas en promedio, todas estaban, a excepción del primer día, todas estaban por debajo de 8.7 miligramos por decilitro. Y a las que no les dio metritis, todas estaban por encima de 8.7 miligramos por decilitro. Si ustedes recuerdan, la literatura dice que una buena calcemia es de 8 en adelante, ¿cierto? Pero lo que encuentra Martínez es que a mayor cantidad de calcio al parto y en los días subsiguientes hay menos riesgo de presentación, por lo menos hasta el día 4, de metritis. No es que presenten el día 4, es que tuvieron mejor calcio. Todos esos asteriscos ahí quiere decir que eso es estadísticamente representativo. Resumiendo, lo que dice Martínez es que si yo logro que mis vacas tengan una calcemia superior al 8.6, casi en el 8.7, disminuyo mucho la probabilidad de tener catarros genitales y metritis. Por lo tanto, debo tomar acciones para lograr eso. Y les traigo un estudio hecho en Brasil. En el 2017 se tomaron, en este caso tomaron animales, un ato, donde tenían 78% de vacas subclínicas. O sea, les midieron a todas el calcio y casi el 80, casi 8 de cada 10 sufrieron hipocalcemia subclínica. Y además tenían un 21% de peso subclínico. A esas vacas les dieron, a las que les dio menos de 8 miligramos, como dice la literatura, de calcio sérico, les dieron dos tomas
un calcio oral de formiato de calcio, que es una sal para liberación de calcio en el perruno. Y lo que vemos en la gráfica es que las vacas tratadas, las naranjas, pues tenían más calcio y en el medio el calcio. Pero algo muy interesante en la gráfica del lado derecho es que todas las vacas, si yo comparaba las que consumieron el calcio preventivo y las que no, dieron más leche en un 530, digamos, gramos más de leche diaria que las que no consumieron. Y si separaban las de primer parto y solo le dieron esa diferencia en vacas multíparas, la diferencia era casi de 700 gramos. Señora, ¿una pregunta? Claro que sí. Quería preguntar, en el caso de una ganadería exclusivamente de carne, pero que se cría en la leche, que se quiere mejorar la calidad de leche, ¿es bueno dar un suplemento de calcio o pacosal? Muchas gracias. Esa la resolvemos ahora que miramos el protocolo, pero te puedo decir algo. Tendemos a creer que porque las vacas de carne no vendemos la leche, entonces no es importante su producción de leche, no es igual de importante. Nos levantan un ternero de 200 kilos en 5 meses. Entonces, sí es importante. Lo que pasa es que estas enfermedades metabólicas, por ser vacas menos exigidas o menos seleccionadas, hacia una alta producción es mucho menor. Tendríamos que entrar a analizar si lo requiere. El tema del catosal es otro. En el tema del catosal, sí, se lo respondo aquí, es porque ellas sí movilizan grasa y sí la llevan a leche. Entonces, allí el producto favorece que eso se dé en un buen lugar. El calcio, que voy a hablar sobre él, dependiendo. Ok. Entonces, por lo menos en este estudio, a quienes le dieron calcio oral, dieron un poco más de leche y tuvieron mayores concentraciones. Otro trabajo muy chévere que hicieron en esas mismas vacas es una técnica que es el citobrosis. Hoy en día una de las causas de infertilidad importante son las endometritis, endometritis postparto. Una vaca en endometritis no da calor y no se va a dejar preñar. Y una de las razones, eso es multifactorial, pues las que la endometritis y endometritis se dan son problemas de parto y alguna de ellas de la disponibilidad, como ya lo vimos en el ejemplo de Martínez, de calcio en el momento del parto. La técnica del citobrosis es hacer un raspado celular del útero a los 34-40 días postparto. Eso lo hace un veterinario, hay un aparato que hace ese raspado. Uno se lleva ese raspado a verlo a un microscopio, como ven ustedes aquí en la foto. Se hace una tinción para ver células blancas. Y lo que dice, digamos, la prueba es que si yo encuentro más de un 10% de neutrófilos en la muestra de esas células blancas, el animal se está defendiendo a una endometritis subclínica. ¿Por qué subclínica? Porque pues, si yo veo los síntomas, no necesito hacer la prueba. Pero si yo veo a la vaca sana, le hago la prueba y tiene más de un 10% de neutrófilos, entonces ya tengo una endometritis subclínica. Está valorada como una causal pues, de infertilidad o de infección del útero. Entonces, esas vacas que les habían dado una botella, o mejor, les habían dado calcio oral, las 6 horas y luego las 24, les hicieron ese raspado para ver pues, cómo influía darle calcio a las vacas en el momento del parto versus la presentación. Miren cuánto tiempo después, de 34 a 40 días después, en la metritis. Y lo que se encontró fue este resultado. Como se basó en el mismo estudio de Martínez, ellos lo que hicieron fue decir, miren, vamos a agrupar animales que tuvieron más de 8,5 miligramos, o sea, que estaban muy bien de calcio, incluso por encima del 8 que dice la literatura, más cerquita del 8,7 que hablaba Martín. Y a esas las determinaron como de alta concentración de calcio. En gris están los animales que consumieron el calcio oral, y en el rosa están los que no consumieron, pero en el contrario, que no eran. En el gris están los que eran control, o sea, que no consumieron el calcio. Y el color azulito son los que sí consumieron el calcio. Y como pueden ver en el porcentaje de neutrófilos, por lo menos en este ejemplo del alto, los animales que no consumieron superaron el 10% de neutrófilos, por lo tanto, en promedio, estaban afectados de endometritis clínica. Mientras que los que consumieron el calcio estuvieron por debajo, por lo máximo, fue el 6% de neutrófilos, lo que se denominaron sanos. Eso en animales que en teoría tenían un buen calcio al momento del parto.
En los animales que no, que estaban por debajo de 8.5, en el parto se da algo similar. En el caso de los que no consumieron, todos están por encima de 2 promedio. Y de los que consumieron calcio, a pesar de tener la concentración de calcio baja al momento del parto, no superaron los 10. O sea, en promedio quedaron casi ligeramente por debajo del 10. Lo que se concluye de este estudio de Marte Martínez es que si no logran que la vaca en el momento del parto supere, ojalá los 8,5 miligramos, o sea que tenga calcio disponible para que la expulsión de la placenta y el comienzo de la evolución uterina se dé de buena forma, a futuro puede ser un factor de prevención de endometritis. ¿Cómo vamos a enfrentar la hipocalcemia? Número uno, no quitemos el calcio de todo en la vaca seca, pero rebuscámoslo. Compremos sales, existen sales especiales para aprender a hacer, buscamos una confiable. No hay una, hay muchas en el mercado. Pero hagámoslo. Dos, tengamos fuentes de calcio alrededor del parto. También hay varias ofertas, nosotros tenemos una. Ahora, el tratamiento de hipocalcemia debería ser como tratamiento la última opción. Trabajemos bajo la prevención. Ya sabemos que las vacas de leche en general, casi todas al sector de la mundia, son candidatas a sufrir el problema. Podemos controlar. Prevengamos entonces hipocalcemia clínica y sufrir. Y en este sentido, el ANCO tiene dos productos, que seguramente ustedes conocen algunos, que son fuentes de calcio, que nosotros recomendamos dar después del parto. El talcón oral y el talcón energía. Ambos productos tienen una concentración alta de calcio, su principio activo es formiato de calcio, es una sal de calcio que se libera lentamente, que no es cáustica para el sistema digestivo, porque hay otras fuentes que sí lo son. Este producto lo llevamos trabajando 10 años. Es efectivo para prevenir la hipocalcemia clínica. Y hoy en día lo estamos trabajando para prevenir también la subclínica, con muy buenos resultados en temas de fertilidad, y hace parte de nuestro protocolo, obviamente. Y el último producto del que les quiero hablar, y ya estamos terminando, me quedan 5 minutos, es el Bigantol ADE. Este producto también de toda la vida, de por lo menos 40 años. Y esa composición ADE son vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles se encuentran en los forrajes generalmente. Pero cuando hay sequía, cuando no tenga suficiente oferta escasean. Los animales no tienen otra fuente, están en el concentrado, hay algo, pero la fuente principal es el forraje. Pues generalmente los hemos suplementado. Ahora, particularmente, en el periodo seco nosotros recomendamos Bigantol al momento de secar y al momento del parto, de las aplicaciones. Una al parto, perdón, una al seque y otra al momento del parto. En última medida, ¿qué encontramos con el Bigantol? Lo primero, la vitamina A es antioxidante, favorece la respuesta inmune. Y la vitamina A, como vamos a ver, fortalece los epitelios. Yo no sé si ustedes sabían, pero creo que sí. La leche se produce a partir de un epitelio. La célula epitelial mamaria, la que produce leche, es un epitelio. Y la vitamina A lo fortalece. Entonces sabemos que un producto como este, aplicado estratégicamente en el periodo seco, puede hacer que haya una mejor producción de calostro y esto va pues, a afectar directamente el trabajo. Y si no me lo han preguntado, en carne funciona supremamente bien. Esa vitamina A mejora la recuperación de epitelios. Entonces, para la vaca que acaba de tener involución uterina, o que la va a tener en el periodo seco, y que luego de parto va a tener involución, perdón, uterina después del parto y mamaria, cuando la estoy secando, eso es, todo el tejido se renueva. Y tener esa disponibilidad cierta es muy chévere. ¿No lo escuchan? Ok, voy a hablar más duro. Gracias. Voy a ubicarme mejor. Quiero hablar de la recuperación de epitelios. Ahí es básica. Y la vitamina E pues tiene un efecto antioxidante celular. Entonces este protocolo, ya les hablé de Bigantol, ya les hablé de calzones orales, ya les hablé de calzones. Este protocolo es el que nosotros llamamos 90 días vitales orientado a la vaca productora de leche. Este protocolo lo venimos trabajando aproximadamente hace unos 12 años y medio. El protocolo busca trabajar sobre esas tres pilares importantes de la vaca en transición. Y no solo en los 40 días, sino en los 90 días vitales. Y es encargarnos de la energía, de que esa grasa acumulada se vuelve eficientemente glucosa por su paso hepático. Y tenemos pues
todo el soporte para mencionar con toda tranquilidad que Cacosal lo logra. Mantener la calcemia y lograr una muy buena calcemia al momento del parto, entre otras, para favorecer una buena disposición de la placenta y evitar hasta donde podamos las metritis y endometritis posteriores. Obviamente también evitar la fiebre de leche per se. Y el Bingantol, como les acabo de contar, favoreciendo una muy buena involución de esos tejidos, de la glándula mamaria del útero, y también la formación de calóstrofes. Entonces, como Catosal les había mostrado, ya ustedes conocían esta gráfica, impacta directamente la conversión de lípidos en glucosa o en leche. Y tenemos abundante, pues, digamos, literatura que lo soporta, que lo ofrezco a cualquiera que ustedes que necesiten ahora o que pasen por nuestro stand y la podamos revisar. Ese calcio oral, digamos, tiene calcio y magnesio, pero este calpón en Ariel Naranja, además de eso, tiene una fuente de energía que es propilenglicol, que ayuda mucho al parto y, digamos, que refuerza su uso en ese momento. Para quienes no conocen los calcios orales, pues es una buena forma de darlos, muy fácil de dar. El producto es muy bien tolerado por los animales. Lo llevamos trabajando ya por más de 10 años. Ese producto, ¿qué logra? Logra, aquí hay una escala de calcio diferente a la de miligramos por decilitro, que es milimoles por litro, es otra escala, pero donde la calcemia es 2,5. Y miren cómo cuando uno da calcón oral, en este caso va a venir aquí, no puede mantener sobre la calcemia requerida por lo menos 12 horas. Esa es la bondad de lo que logra el producto. Es un poco más rápido. Bueno, y el Bingantol ya les conté que así. Entonces, esta es la propuesta del ANCO. Como les digo, estamos en el stand para resolver todas las dudas. Nuestra intención es encargarnos del momento de transición. Es acompañar la vaca en ese momento. Y lo que hemos logrado es unos porcentajes de efectividad a la primera inseminación alto. Y aquí estamos trabajando no sobre la vaca que no fui capaz de acalorar, sino que le estoy dando todos los elementos para que ella misma se acalore. Eso era, yo creo, lo que tenía yo para ustedes. No sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, nos pudieron aclarar el tema de las dosis. En el caso de la mayoría, ¿cambia dosis de Catrosal? Mira, las dosis son... Volvámonos aquí. Bueno. Démele una foto. Perfecto. Para vacas, el Bingantol. En general, se trabaja 5 centímetros, sea ganado el carne o lo coposito o leche. Aquí no son dosis tan exactas, son un poco más amplias. Entonces, con 5 podemos trabajar en los 3 tipos de manejo y una vaca adulta, sin ningún inconveniente. Ya intramuscular. En Cacosal trabajamos para vacas de 500 kilos hacia arriba, que son las vacas de lechería especializada, 25 centímetros es una aplicación. En ganado de carne, yo le propongo que trabajamos 20. Y por alguna razón es una raza un poco pequeña, no nos bajamos de 18. Esto es como la manteca, no hay ningún problema. En Cacosal se puede poner muscular, pero también se puede poner venoso, si fuera el caso. Y en el tema del calfón oral, simplemente se da toda la botella, ¿cierto? Esas dos aplicaciones es una botella al parto completa y una botella a las 12 horas completas. En el caso de Bústala, ¿qué dosis de Catosal utilizaría? La 25, sí, por el peso. Esa sería. Digamos que adaptando un poco esto al doble propósito, que los animales doble propósito, a no ser las virolandas, pero en general las bovinos doble propósito, no sufren mucho hipocalcemia, pues lo que hacemos es evaluar el tema y si es del caso, pues abordemos el tema del calcio, si no es necesario, y trabajamos de igual manera. No hay problema, otra pregunta. Usted, el ACO tiene este Catosal y el Bingantol que utilizan en el programa Preña. Y prácticamente el programa Preña es muy parecido a este de los 90 días. Excelente pregunta. Tengo un amigo aquí que le quisiera responder del ANCO, pero lo voy a responder yo. Este 90 días está enfocado en encargarnos de la transición. Encargarnos de la transición es lograr que la vaca, con esta ayuda, no tenga problemas. Preña empieza donde, digamos, este protocolo, cuando usted usa este protocolo, vamos a poner un ejemplo, en 100 vacas, de ellas, un 60, un 70 pueden ser exitosos con este protocolo. Sin embargo, siempre queda un reducto de animales
que cuando llega el veterinario a hacer su topología, las encuentran en este, por diferentes circunstancias. Previa arranque así en ese momento. Que en lechería especializada podría ser de 70 a 90 días, ¿cierto? 100 días. El veterinario pasa la primera palpada, los partos, y se trabaja con todo el potrero. Pues no se sabe exactamente si está o no está, ¿verdad? Una preña de 30 días con la mano, pues es difícil. Y muchas veces no se trabaja también el ecógrafo. Y muchas veces con el ecógrafo tampoco, antes de 30 días no se capta. Sí, el catosal funciona bien ahí. Lo que pasa es que es lo que le estoy diciendo. Este es un protocolo que acompaña a la vaca, mire, hasta los 16 días posparto, y ahí para, favoreciendo ese momento de transición. Lo que nosotros esperamos es que haya un éxito importante. Sin embargo, estamos seguros que todas las vacas no van a estar preñadas necesariamente, 100% de ellas, cuando llegue el veterinario a confirmar, ¿cierto? A cada vaca en su momento. Entonces, preña tiene ese espacio. Preña empieza como propuesta de la gente, es cuando el veterinario llega a palpar las que presume están preñadas y no lo encuentra. Y a pesar de no encontrarlo, lo que encuentra es que hay vacas en anestro. Entonces, preña tiene dos requisitos. Uno, el chequeo de que hay una vaca vacía que debería estar preñada ya por tiempo, ¿cierto? Y dos, que además sus ovarios no tienen estructuras, por lo tanto necesitan una activación. Una pregunta. Yo este programa para reparto y posparto, ¿cierto? Pero llega la palpada y lo encuentro y voy a empezar con mi preña. Y tengo que trabajar con el gigantón y el catosal. Si en el programa de los 90 días trabajé el bigantón y vuelvo otra vez a trabajarlo en el programa preño, no tiene un exceso de vitamina A en el organismo del animal. Es buena pregunta. Miren, como tema inicial, uno esperaría que con 90 días yo ya no requeriría preño. De hecho, preño, ya lo va a responder la suya, sino para el público. Preño puede ser un protocolo útil, muy útil, cuando yo no utilice esto. No todo el mundo hace esto. Entonces, preña es muy útil cuando usted no hizo ningún protocolo y se encontró con la vaca vacía en anestro. Ya arranca preñora. Usted tiene toda la razón. Si usted utilizó este, las vitaminas A, E son de depósito, si quedan en el hígado. Un exceso de vitamina A, no creo que realmente nos lleguemos a un exceso, pero usted tiene razón. Uno esperaría 3 meses de disponibilidad después de que yo aplique. Entonces, si esa vaca que usted está palpando ya tiene 110, 120 días, 130 días después del parto, ya digamos que agotó las reservas que tiene el hígado, por lo tanto no sería un exceso. Digamos que después de los 90 días de aplicado, usted puede volver a tener efecto de una vitamina A, porque su aplicación, digamos, se acumuló en hígado y se liberó durante 3 meses. O sea, no realmente está haciéndolo doble, no lo está haciendo. Pero la claridad que quiero dar es, aquí nos estamos encargando con 90 días vitales de acompañar la vaca para que no tengamos el problema que resuelve preña. ¿No me entiende? Ahora, si usted no usó este, pues tiene a preña como una opción. Y si este por alguna razón no le dio a todas las vacas, seguirá teniendo a preña como la opción. ¿Me puede ir una pregunta más? Ah, bueno, entonces con eso terminamos. Entonces, muchas gracias por su asistencia y lo esperamos en el stand del arco. Listo.